conforme al espíritu, no. ¿Ande? Conforme al espíritu, no. No. ¿La apostasía, no? No. No. Vamos a Jeremías, capítulo 2. Después de Isaías, el testamento. ¿Profeta mayor o menor? No. ¿Jeremías es un profeta mayor o es un profeta menor? Mayor. Mayor, ¿eh? Este capítulo 2 decía, no te dijo, capítulo 2, decía el versículo, ¿no te acuerdas? 20. Decía entonces, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Porque rompiste tu yugo, ¿verdad? ¿Verdad? Dijo, vamos a leer el versículo acá. Ya no nos acordábamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir, verdad? A veces nosotros comenzamos bien, como cristianos, pero con tiempo nos apagamos, rompemos nuestro yugo. Hermana Salí, ¿qué quería decir esta palabra? ¿Cómo desarrollaba el tema ahí que se me había dado, verdad? Muchas veces nosotros podemos seguir aún viniendo a la iglesia, hermanos, como cristianos, pero ya tal vez hemos roto el yugo y nuestras ataduras. Somos cristianos tal vez ya de nombre, porque ya no estamos sometidos verdaderamente a la palabra de Dios, como Dios la dice. Amén. Ya no estamos atados a nuestro Señor. Y acuérdense que la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. ¿Ven? La parábola en Mateo capítulo 25, yo no mencionaba, ¿verdad? Cuando se me había dado la oficina que estaba ministrando. Habla de vírgenes que están como vírgenes ataviadas para el esposo. Una vez cuando dimos la palabra de eso, de jóvenes prudentes, Madre Rebeca misma estuvo leyendo la palabra y dio la palabra. Hablaba como en Israel, ¿verdad? ¿Recuerda alguien de eso? Como en Israel, las vírgenes se llegaban, hacían trato con papá, con esposo, y se daban algo en cambio de valor, porque ya había un compromiso, algo de valor a cambio, y estaba ataviada ya, ya estaban prácticamente comprometidos con el esposo, ¿verdad? ¿Recuerda alguien de eso? Sí, ajá. Entonces, vamos a preguntar a Rebeca, permiso. ¿Cómo, disculpe que lo voy a interrumpir, cómo era lo que decía aquella vez que predicó, que de la costumbre judía, que usted la explicó más, mejor esta vez? ¿Cómo la joven virgen llegaba, cómo era el trato que hacían los judíos cuando una mujer virgen se iba a casar con su esposo, una joven que... Bueno, dígame un poco que... cuando una persona se comprometía, ¿no? Ajá. Creo que la esposa se iba a preparar el vestido, si no estoy mal. Sí. Y el varón creo que construía la casa donde iba a la prometida, creo. ¿No? Ah, la casa, sí, donde iba a la prometida. Así era, de todo. Ajá. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Es la esposa o es la novia? Nosotros. Es la novia. Nosotros somos la novia. Usted es varón y yo, pero somos novia del Señor. Sí, porque no quiere decir que es como el hombre y la mujer, ¿sabe? Que el amén es espiritual. Lo que el Señor quiere de nosotros no es nuestro cuerpo para tener relaciones con nosotros. No, eso no es así, sino que lo que el Señor quiere es nuestra alabanza, nuestra adoración. Amén. Quiere de nosotros nuestra santidad. Entonces, nosotros aunque seamos varones y aunque seamos hembras, somos novias. La iglesia, la iglesia entera. Entonces, el esposo, ¿a qué se fue el Señor ahí arriba? A preparar morada, como la hace la costumbre judía, a prepararnos morada para nosotros. Automáticamente una persona, cuando cree en el Evangelio de la salvación, ¿verdad? Recibe el sello del Espíritu Santo, dice la palabra en el libro de Hebreo, la carta de los Hebreos, perdón. Entonces, nuestros nombres son inscritos en el libro de Cristo, en el libro de la vida del Cordero. El Señor comienza a preparar una morada más, para un miembro más de su novia, la iglesia. Amén. Entonces, nosotros, como decía la palabra, tenemos que estar ataviados a nuestro novio. Ahorita eres novio. Pero el día de la gran tribulación, ya van a haber 7 años de fiesta, la llamada boda del Cordero. Amén. Entonces, nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que llevar nuestro yugo aquí. Nunca dejar nuestro yugo. ¿Sabe qué es lo que le dicen allá? Yo
yo nací en un cantón donde había bueyes y todo, no me crecí ahí, pero yo iba a las vacaciones. ¿Qué es lo que hacían cuando el buey se quería quitar el yugo? ¿Sabes qué es lo que hacía el que andaba jalando la carreta? Pues a los bueyes que jalaban la carreta, les castigaban. ¡Ah, qué animal este! ¡Qué buey! ¿Ah? Es porque se quería quitar el yugo. Porque sin el yugo, no quería jalar la carga que traía atrás. So, el yugo para nosotros significa cada quien carga su cruz y me siga. Tiene que cargar sus propias cargas. Tiene que cargar sus propios problemas. Amén. La carga que el Señor le ha dado a cada uno es para bien de nosotros. La carga que nosotros tenemos es nuestra propia vida. Todas las tentaciones que tenemos que soportar. Los ayunos que tenemos que sacar. Las vigilias que tenemos que sacar. Las horas de oración que tenemos que orar. Las horas que tenemos que dedicarle a esto. Ese es el yugo de Cristo. Por eso dice Mateo 11, 28, 29 y 30. Venid a mí, ¿verdad? Todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. Aquí se lleva el yugo. Para adelante. Y el yugo es una carga que traemos que nos quiere hacer para atrás, así. Pero nosotros tenemos que ser más fuertes, pedirle fuerza a nuestro Señor y llevar ese yugo hacia adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el yugo del Señor? Eso. Ayuno, vigilia, oración, lectura, sometimiento, obediencia. Amén. Entonces, el yugo de pecado, la batalla que nosotros tenemos también, soportar toda tentación. Porque la carne, si nosotros le diéramos libertad a la carne, como jóvenes, terminaríamos como terminaban los mismos israelitas que adoraban los Baales, haciendo orgías sexuales, hiriéndose ellos mismos, cortándose. ¿Por qué era la fascinación de irse para los Baales y adorar los Baales y de ellos abandonar a Jehová? Porque a Jehová quiere una vida en santidad. Pero los Baales, ¿qué es lo que le ofrecían? Ellos se cortaban y todo, ¡ah, que Dios mío! Y riqueza. Y las mujeres mismas eran mujeres fornicarias, adúlteras, que les enseñaban a fornicar. Eran mujeres lascivas e inmundas. ¿Inmundas por qué? Porque se asociaban con el pecado. Y lascivas, porque les gustaba sexo con un hombre, con otro, y de todas maneras, y deshonrando sus mismos cuerpos hasta sus mismos órganos, de las maneras incorrectas, como habla Romanos capítulo 1. Eso consistía en las adoraciones a Baal. Por eso cuando, y Primera Reyes 17, ¿verdad? El altar de Baal y el altar de Elías. El altar de Acab, perdón, el rey que más desobedeció y más abominación hizo en Israel, el rey Acab. Y al otro lado, el altar del profeta Elías. Como 400 sacerdotes de Baal parece que había en ese entonces en Israel. Todos habían abandonado los pactos de Jehová. Y Elías por eso le decía, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Tus profetas abandonaron tus pactos, ¿verdad? Tu pueblo te ha abandonado. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Cuando ellos, ¿cómo invocaban a Baal? Se rompían sus lomos, estaban dando vueltas por horas y invocando a Baal, porque ellos comenzaron para que subió. Que Dios que contestara con fuego, ese era el Dios. Pero Baal no contestó, porque no es un Dios. No estaba vivo, estaba muerto. Les permitía hacer aquellas cosas, les permitía tener orgías. Ellos se cortaban, se sacaban sangre, se herían. Hacían sacrificios de sus propios hijos, como que ustedes tengan sus hijos. Iban a las peñas, a los montes, y se los sacrificaban a los dioses. Amén. Entonces, ellos pedían sacrificios humanos, que se cortaran, y le daban lugar de tener orgías sexuales, le daban y hacían todo el libertinaje de la carne. Eso es lo que el diablo quiere, y nuestro yugo es someternos a nuestro Señor con los deberes del cristiano, ¿verdad? Y evitar todas esas cosas. Amén. Entonces, como estamos, para que no nos desviemos con la palabra, no nos desviemos de la palabra tanto, ¿verdad? Entonces dice, ya la perdí. Entonces dice la palabra del Señor, que el verso principal con Carolina Hermana, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, dice la Escritura. Amén. Entonces, jóvenes, ¿verdad? En esta mañana, ¿cuál es el llamado que tenemos nosotros? No rompamos nuestro yugo. Amén. Aunque nuestro yugo vaya a ser difícil de llevar, no lo rompamos. Porque si, como les digo, el yugo significa, ¿verdad? Ese madero que trae en la frente, el buey, el animal. Pero dos cosas. A veces, ¿verdad? En el campo se usa de manera para ir jalando una carreta, que le llaman, que es un carruaje. Y ese carruaje se le ponen cargas ahí,
Si los dos bueyes son dos bueyes fuertes, que están bien entrenados y bien preparados y pueden llevar el yugo bien, ¿quién es el que lleva el yugo con nosotros? Perdón, el Señor Jesucristo es el que lleva el que está a nuestro lado. Nosotros somos uno y Él es el otro que nos ayuda a llevar ese yugo. Porque con quien estamos ataviados cada uno de nosotros, hombre o mujer, como parte de la iglesia, es con el novio. Amén. Lo que estamos ubicando ahí, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo es el que va a nuestro lado ayudándonos. Si nosotros, como el buey que lleva su carreta atrás, ¿qué es lo que lleva ese buey? Ese buey es el bueno que lleva su yugo. Aunque él se va cansando, aunque él tiene que ir ahí amarrado, donde está trabajando, aunque él se lo quiera quitar, ese buey que lo quiere quitar, viene el rebelde, viene, lo castigan, le golpean, se lo amarran, a veces se la ponen más difícil, a veces lo tienen que tratar con mano dura. Porque tiene que ser domesticado, amansado. Por eso es que nuestro Señor, ¿qué pasa? Nos hace pasar por el fuego a veces, como dice el apóstol Pedro, para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada. Amén. El oro, aunque perecedero, es probado y es refinado. Hay un oro que es normal y hay un oro que es refinado. Todos aquí somos oro. ¿Cuántos somos oro normal y cuántos somos oro refinado? Entre más nosotros sufrimos en el Señor, por el Señor y pasamos por el fuego, son más, de más calidad vamos a ser, porque vamos a llegar a ser oro más refinado. El fulgor, en inglés se llama fulgor. Se tiene apariencia de oro, pero cuando se quema, cuando lo quemas, no se quema así bien para ser moldeado, sino se quema completo y no sirve. Pero se ve como oro. Y cuando uno va a cambiarlo, no tiene nada de valor. También hay de eso en la iglesia, ¿verdad? El Señor habla de trigo y la cizaña. Parece que son cristianos, son hermanos de nosotros, están entre nosotros, pero no son de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Se quitan el yugo. No quieren llevar el yugo. Están ahí como que van también trabajando, pero de verdad no quieren llevar el yugo con el Señor. Se lo quitan. Amén. Entonces, ¿por qué es bueno que el buey y los bueyes lleven ese yugo? Hablando como el ejemplo, ¿verdad? En el campo, como les digo, de la carreta. Ahí le ponen ahí manojos de guate, que le llaman, que es la comida del ganado. Le ponen ahí grano, maíz, que es el sustento para las personas. Se usa para muchos buenos propósitos. ¿Cuál es el otro propósito que le dan en el campo al yugo? Para que hagan el arado donde se va a sembrar la tierra, donde se va a sembrar, maíz, donde se va a sembrar grano, cualquier tipo de cultivo. Pueden haber unos arados grandes. Ellos llevan un yugo y llevan colgado un yugo, una herramienta ahí, que va haciendo un hoyo en el piso así. Después, ya que está todo preparado, que una persona va jalando el otro cuello con ese yugo, está todo arado. Eso es lo que andaba haciendo Eliseo cuando el niño lo llamó, arando un campo. ¿Ven? Con dos cuellos. Entonces, la otra persona, personas de la Biblia, que son gran famosas, que todo el mundo las conoce. Fijémonos en la humildad. Muchas veces, personas, nosotros nos sentimos ya muy altos, ya no queremos que cosas así. Que vemos que en el campo, no, yo nunca andaba en eso, tratar con animales en el campo. Estar arando terreno para sembrar semillas. Muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que yo quiero llegar un día a ser el pastor, quiero cantar bien bonito, bien vestido, bien, saliendo bien. O que yo quiero llegar a ser el evangelista. Y yo te quiero todo lo bien. Pero no somos personas sencillas, no somos personas humildes. Las personas que más el Señor ha usado han sido personas humildes. Y eso fue la segunda persona, después de Jesucristo, y es la persona que más milagros ha hecho en toda la Biblia. ¿Cuánto lo sabían? Más milagros se le han contado. ¿Y qué es lo que andaba haciendo él? Arando un terreno, arando un campo cuando el Señor lo llamó. Cuando el campo ya quedaba arado, como decía, ¿verdad? Llevaba el sembrador con una bolsita ahí, de granos de maíz o cualquier cosa, pa, tiraba ahí, pa, 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 y ya quedaba la siembra. Después solo venía el rocío, la lluvia, y comenzaba a germinar el maíz, el frijol, cualquier siembra, tal vez que sí, no sé de qué grano. Eso es lo que andaba haciendo Eliseo, una persona humilde, pero en su humildad y en su vida, él dedicaba tiempo al Señor, estaba enyugado con el Señor, no rompía sus ataduras, por eso fue que el Señor lo mandó a llamar para que tuviera como trabajara con el Dios. Entonces, y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. El que se quita el yugo es porque no quiere servir, porque la carga dice, no, es muy pesada. Amén. Eso es lo que hace el animal cuando el rey, porque. O hay normalmente, hasta mismos cabritos se han usado con yugo a veces para ponerle carretas pequeñas a los cabritos y a las cosas. Entonces el Señor usa el yugo como un significado espiritual para nosotros. No que nosotros vamos a ser animales, que vamos a jalar una carga. Amén. No que nosotros vamos a ser animales, que vamos a jalar una carga. Amén.
pero eso tiene un significado espiritual, como digo, la obediencia. Nosotros no renunciemos a nuestros deberes como cristianos, que nosotros no renunciemos a los ayunos, que nosotros no renunciemos a la oración. Que nosotros cuando le damos esto, el Señor dice, no fornicarás. El Señor dice, no mentirás. ¿Verdad? El Señor dice, no hagas esto. Y nosotros, esto es muy difícil de hacerlo. ¿Cómo no lo voy a hacer? No vas a ir a la fiesta. Así yo quiero ir a la fiesta con mis amigos. A mis amigos de la escuela dicen que vamos a la fiesta. Y es de noche. Y a mis amigos me han invitado ahí a la barra. Sí, nosotros estamos, no queremos evitar esto, nosotros estamos renunciando prácticamente pues a nuestro yugo. Y este es el significado que tiene esa, el yugo, que se usa como dijimos, ¿verdad? Aquí, sí. Hacer, los animales lo ponen para trabajar. O sea, nosotros así nos habla el Señor, nuestro Señor, con palabras sencillas y humildes para que las entendamos, porque así es la Biblia, para que todo el mundo lo entienda. Entonces, y dice, sobre todo cuidado alto y bajo tu árbol frondoso, te echabas como ramera. Decía la hermana Saraí que es fácil dar el ejemplo, decía. Ya, que con las personas. Pero en nuestros hogares, con quien más difícil nos portamos a hacer con nuestros padres. Cuando nosotros no honramos a nuestros padres y los deshonramos, ¿qué palabra estamos desobedeciendo del yugo que tenemos que cargar? La palabra dice un mandamiento. Primer mandamiento de la Biblia con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tus días en la tierra se largarán. Y es el primer mandamiento que el Señor da, que aparece en la Biblia, leyendo de Génesis en adelante, con promesa. Cuando nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, por ejemplo, estamos fallando nuestro yugo. Amén. Entonces, hay que ser obedientes en nuestra casa, dar un buen ejemplo. Amén. Entonces, es parte de todo eso. Amén. Entonces, decía muchas cosas ella, el ejemplo del hogar, que nosotros tenemos que ser en nuestro hogar, jóvenes, ejemplo. También en la iglesia, pero también les hago una pregunta: ¿qué pasa cuando en su grupo de trabajo ustedes no quieren que los líderes, tal vez los hermanos que están ahí, no quieren que usted llegue? Porque la hermana no me cayó bien, ya tal vez, hermana Dalí, ¿verdad? Tal vez no, hermana no me. Hermana no es de nosotros. No. Ya que no venga. Amén. Cualquiera dice que es fácil llevar el yugo, pero en ese momento. Tal vez no para todos les va a ser fácil someterse y seguir ahí, si el Señor, la voluntad del Señor, si vean que usted esté yendo al grupo, que no deje de ir a un grupo. ¿Qué pasa si en su misma iglesia, tal vez porque usted está siendo un joven que se está queriendo someter a Dios, hasta en su misma iglesia se levantan contra usted? Hay iglesias donde las personas cuando ven que están comenzando a dar fruto, que ven que las personas están queriendo someterse a esto, dicen, no, este ya viene. Personas que son llenas del Espíritu Santo en unas iglesias y dicen, Aquí no se permite que hablen en lengua. La sacan de la iglesia. Amén. La sacan. Es fácil llevar un yugo, ¿verdad? Pero ¿y en ese entonces qué se va a hacer? Cualquiera puede decir, ay, me sacaron de la iglesia. Yo ya renuncio, no vuelvo a ser cristiano. ¿A quién le sirve usted? A Cristo. A Cristo. El yugo, hagamos de cuenta entonces en todo momento que nuestro yugo, para quien nos estamos llevando, es para nuestro Señor Jesucristo. Porque también el que va jalando ese yugo a la par de nosotros es el Señor Jesucristo. Y no es el pastor, no es el evangelista, no es nuestro líder de grupo, no es nuestro líder de jóvenes. Es el nuestro Señor Jesucristo que va a la par de nosotros jalando ese yugo. Amén. Así que hermanos, pues, ¿verdad? Esa fue la palabra que trajo hermano en esta mañana. Y esto es lo que también yo estaba viendo, tocando esos puntos, ¿verdad? Que el Señor la sigue usando. Esto es el día de la enseñanza, la palabra que os bien explicada. Entonces, acordémonos, ¿verdad? ¿Por qué rompes tu yugo? No rompamos nuestro yugo con el Señor. ¿Sabe qué le quiero decir una cosa? Este camino es de paciencia también. Llevar el yugo significa que nosotros tenemos que ser pacientes. Porque en el camino van a haber obstáculos. Como le digo, el yugo, el Señor usa el ejemplo de ese yugo. Cuando yo iba ahí en el campo a veces, yo iba, como le digo, y iba de vacaciones tal vez, pero me gustaba ir con los que iban al campo, hacer el trabajo del campo, a traer las siembras que habían hecho lejos el terreno. Mire cómo se asemeja esto al reino de los cielos. El reino de los cielos está lejos. Y desde lo lejos el Señor vino a sembrar su semilla aquí en la tierra, que es el trigo que somos nosotros. Pero cuando el hombre dormía, ¿verdad? Cuando el Señor, el Padre, dormía, ¿qué dice la palabra? Vino su enemigo en la noche y sembró también la cizaña. Eso del Señor, todo mire, muchas veces nos da estos ejemplos así de sencillo. Amén.
y son cosas que nosotros nos sentamos orgullosos de nuestro Señor, porque es un Señor humilde y es manso de corazón. A la misma vez Él tiene oro, tiene plata, es el dueño de todas las cosas, es educado, sabe cómo tratar al político y al jornalero. A la persona que tiene los mayores estudios de aquí, sabe cómo tratarla en el mundo entero, al presidente, y sabe cómo tratar al jornalero, al que siembra en el campo, al que es la persona que es más sencilla. Le decía el maestro, nunca fue a una universidad, era médico de médicos. ¿Cuántas veces, cuántos años pasó en medicina? Hay médicos que pasan 8 años en medicina para la carrera normal, más el tiempo que tienen que hacer la tesis, quizás, y todo eso, más de 8 años, 9 años. Y si dejaron una materia, tienen que hacer otro ciclo más, tal vez. Y tal vez no van en otro ciclo, tienen que echarse 10 años. Y para hacer una especialización, para llegar a ser cirugía, cirujano del corazón, o de esto y lo otro, cirujano plástico, tienen que pasar muchos años más. ¿Cuántos años pasó nuestro Señor en una universidad? Ni existían. ¿Qué enfermedad no pudo sanar? La lepra era incurable en ese entonces, pero Él limpiaba a los leprosos. Si aprendamos de ese ejemplo. Amén. Cuando queramos aprender de nuestro Señor Jesucristo, hay muchas personas que son hasta heterosexuales en los altares. Heterosexuales. ¿Saben qué significa eso? Tienen costumbres así como de mujeres, pero se dice varón. Ajá. Amén. Ay, de esas cosas no. A Dios no le agrada eso. Dice, no. Por ejemplo, a mí ese hermano, no me junto con él, no me agrada mucho porque no es bonito como yo. Yo soy bien bonito. Ando bien vestidito, bien arreglado, me quité todos los pelos de aquí, las narices, los bigotes, amén, lo dicen. Y ese hermano yo no me junto tal vez con él. Ay, no, entonces, pero ¿quién es el Señor? Es un Señor humilde, como le digo. El Señor no anda fijando nada afuera, se fija en lo de adentro. Prendamos el ejemplo de Él, como les decía entonces, la semejanza, lo que se da de la palabra. Desde lejos, desde muy lejos, el Señor vino a sembrar la semilla aquí en esta tierra. En nuestros corazones, que somos nosotros, mis queridos. Amén. Entonces, así, cuando yo iba en el campo, mire, llevaba a las 5 de la madrugada, me decía, pasamos. A veces me decían, a las 3 de la madrugada, pasamos. Y yo iba de vacaciones allá al cantón donde nací. Entonces, tenía ahí uno que amigo, ¿verdad? Estaban mayores que yo. Ellos vivían de eso. Nosotros lo vemos ahorita, tal vez, como algo que uno es medio de vivir, pero ellos vivían de eso. De la siembra del maíz, de la siembra del maicillo, que sigan. Entonces, sí, ya estamos en tiempo de la siega, el tiempo de la siega, ¿verdad? Que ya se está quitando el maíz a un lado y lo que es el monte que se come los animales en otro lado. Entonces ya está preparado para que el buey, con los bueyes y su yugo fueran con la carreta a traer eso. Y me decían, las 3 pasos ahí, va, está bien, temprano. Y medio silbaban, ya sabía que ellos iban pasando, me levantaban, me iban. A veces había que ir lejos. ¿Por qué? Porque había lejos, había terrenos que tenían mucho monte, que le daba el sol bien y que ahí se iba a crecer bien el maíz, era apto para la siembra. Entonces, en el camino van a pasar muchas cosas. A veces cuando íbamos había que subir cuestas o que bajar cuestas. Y a la ida se veía un poco difícil. Y ya a la vuelta, cuando yo voy viendo que tenían aquella carreta altísima, altísima, con manojas de guate, que es la planta de maíz, ¿verdad? Que llega hasta de esa altura, más o menos, la planta de maíz. Así es, manojo grueso de este grueso y de esa altura. Y una carreta altísima, así, subiendo cuestas. Cuando habían rocas, casi se daba vuelta la carreta a veces, y los bueyes tenían que llevar su yugo puesto todavía ahí. Si la carreta se iba para abajo de uno de esos barrancos, los bueyes iban con toda la carreta. Tenían que ser fuertes. Hacían bajadas entonces. Significa que en el camino, pues nosotros, como les quiero decir, hermano, nosotros vamos a tener muchas dificultades en el camino cuando lleguemos al yugo del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser fuertes. Amén. Fortalecernos en el poder de su fuerza, como dice la palabra en Efesios 6:10. Y hay muchos ejemplos que decir de esto. Hay muchos ejemplos que decir. Desde muy lejos, pues, vino el Señor a sembrar. Y ya está sembrada la semilla. Y ha crecido y ha germinado en nuestros corazones. Amén. Ahora le digo, también el tiempo de la siega está cerca ya. El tiempo de la siega, así como el hombre cuando ya recoge su maíz y lo aparta en el granero y lo otro que es el monte que sobra, ¿verdad? Que es para, hay monte que es malo, ese monte lo arranca y lo quema con gramozón, cosas ahí, porque le estorba el maíz para crecer. Si nosotros hagamos de cuenta, somos trigo o somos cizaña. Amén. Porque eso significa también el yugo. Si nosotros llevamos nuestro yugo, significa que nosotros vamos a hacer un trigo, que vamos a hacer buena semilla. Si nosotros renunciamos a nuestro yugo, nosotros vamos a llegar a ser
ser mala semilla, la cizaña, la que es quemada en el fuego, pero el trigo es guardado en los graneros celestiales. Desde muy lejos va a venir nuestro Señor, en aquel entonces cuando suene la trompeta, a recogernos, a venir a traer a su iglesia. Pero para eso hay que recordarnos en esta mañana el llamado que nos está haciendo el Señor a través de la palabra. No dejes tu yugo, tu maldad te castigue, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Amén. Entonces el tema era, no renuncies a tu yugo. Amén. Hay que volver a la obediencia. No renunciamos a nuestro yugo. Amén, hermano. Bueno, pues entonces está haciendo mi palabra. Entonces, todavía podemos seguir orando un momento. Ah, pues, sigamos orando entonces.